Diseño y construcción. Dos elementos en uno. Así estará conformado el cartel de licitación que la Municipalidad de Pérez Celedón espera sacar a concurso en este cierre de año en torno al proyecto de la piscina olímpica. Ya estamos en el punto de la elaboración del cartel de licitación, que varía un poco por cuanto ya no va a ser solo la construcción de la piscina, sino que va a ser diseño y construcción, y por lo tanto pues hay un giro importante en cuanto a lo que son las condiciones del cartel, las condiciones cartelarias. El alcalde de nuestro cantón confirmó que ya cuentan con el presupuesto para esta obra, que se construirá en las cercanías de Los Ángeles en Daniel Flores. Ya tenemos todos los recursos presupuestarios, los 500 millones, un piquito que nos quedaba por ahí del proyecto anterior del polideportivo que se incorporaron ahí, y los nuevos más de alrededor de 300 millones de colones, ¿verdad? Que dichosamente pues a través de ICODER se sumaron. La esperanza de las autoridades del cantón es que la piscina olímpica se comience a construir durante el próximo año. Tenemos toda la expectativa de que avanzado el 2022 podamos ver pues iniciadas estas obras y obviamente concluidas en su momento. Esta obra fue anunciada en noviembre de 2020.